El taller de autoestima y crecimiento personal fue facilitado por tres jóvenes psicólogos egresados de la Universidad Yacambú. Y bueno, hoy hablamos sobre la autoestima, le dimos el concepto, la importancia de valorarse, aceptarse y autoconocerse. También cómo se forma la autoestima y lo de la motivación. Bueno, son temas importantes para ella porque siempre no tienen la oportunidad de realizar estas actividades. Entonces lo que se hizo el día de hoy es algo nuevo que puede ser provechoso para ella, para reforzar el día a día que ellas tienen acá en la prisión. Yo pienso que su autoestima debe estar como en un vaivén entre lo que es alto, bajo. A veces amanece con muchas ganas de salir adelante, de hacer las cosas, pero por algún otro evento adverso como que les disminuye. Pero yo pienso que sí tienen bastante el alto autoestima, porque están dispuestas a aprender y a mejorar. Agradecida con la Universidad Yacambú por este servicio que nos están prestando a los compañeros y acá a las internas que bastante que lo necesitan por esta situación que ellas tienen de estar privadas de su libertad. Hoy estuvimos compartiendo un taller de autoestima y motivación, dos temas bastante importantes en su bienestar psicológico. Los tres jóvenes psicólogos egresados de la Universidad Yacambú fueron contratados desde hace unos meses atrás para trabajar en este lugar y solo tienen como propósito el de contribuir a la salud mental de la población femenina que se encuentra en prisión. Generalmente manifiestan su preocupación por el encierro, por no estar con sus familiares. Eso es más que todo lo que las afecta. Ellas aquí ya han aprendido muchas cosas, o sea, no... Ahí en la calle hay muchos mitos sobre cómo es la vivencia en la cárcel, pero aquí la verdad que aprenden maneras de sobrevivir y llevar su vida. Mi experiencia aquí ha sido muy grata, son unas mujeres muy receptivas, siento que tienen mucho por dar y bueno, como todos cometemos errores, quizás este fue un error más con mayor fuerza social, pues que debe ser sancionado y bueno, están aquí pagando su pena o su condena, pero son personas que tienen mucho por dar. En realidad, el propósito es mejorar las condiciones de vida de estas mujeres privadas de su libertad y prepararlas para una futura reinserción social, ya que muchas de ellas están a punto o lo han perdido todo, su núcleo familiar, sus bienes familiares y su trabajo. Muchas fueron las interrogantes que el grupo de personas de la Universidad Yacambú le hizo a la funcionaria responsable de respetar los derechos humanos en el sitio. Y de repente ponerme la orden para que manden una reclusa a mi negocio. ¿Lo puedes hacer en la participación? Sí. Participación. Y puedes que en tu panadería puedes tener a una de las internas que le da un beneficio de destacamento de trabajo para que trabaje allá. Por escrito, se manda hasta acá y uno se pone la orden para... Ok, solamente por reclusa, no pueden ser dos, no, uno. Bueno, depende también el tamaño de la empresa, ¿verdad? Sí, también. Pero si es una panadería, me imagino que con una interna tiene. Como él dice, si no conoce a ninguna acá de la población, la dirección asigna a una interna para otorgarle ese beneficio. Hay suerte para ella, que se va para eso, porque muchas, Dios mío, consígame dónde, para dónde irme a trabajar, porque me viene el beneficio ahorita y no tengo dónde. Y aquí a veces peleamos y dónde la metemos, dónde la conseguimos. Pero por lo menos no se sabía cuál era el mecanismo. Ya sabemos cuál es el mecanismo, ¿verdad? Para que esas mujeres puedan salir y hacer algo productivo y bueno, a través de ese beneficio. ¿Y actualmente solamente iglesia es lo que hay ahorita? Sí, si es bailoterapia, por lo menos hoy en la noche tenemos bailoterapia. Viene la iglesia Las Buenas Nuevas. Cuando tenemos jornadas médicas, odontológicas y oftalmológicas, es la iglesia Las Buenas Nuevas. Será bueno hacer un llamado ahora a las empresas privadas para que aporten. Las Buenas Nuevas tiene mucho contacto con empresas. REA trabaja más que todo con empresas privadas. Y todos los aportes que nos dan vienen de empresas privadas. Y van a hacer esos aportes. Las instituciones como la universidad. ¿Las mujeres o también? La población también de allá, la masculina. Aunque ya tienes que hacer en cantidades mayores. Sí, que para acá. Hacer esos aportes a las reclusas, porque de repente mucha calidad de trabajo acá y está perdido porque está aquí asentado, que pueden salir afuera a aportar más, aportar al ciudadano, para nosotros. Aquí hay lugares que trabajan bien, excelente la peluquería, lo que es la elaboración de cuero, las artesanías, bisutería, hacen unas bellezas, uñas espectaculares. En el anexo hay un pequeño lugar para la oración, donde se encuentran santos, vírgenes y velas que revelan que a pesar de las circunstancias que hoy aquejan a estas mujeres, la fe no se ha perdido. Pero obviamente después que salga de aquí mi intención es no marcar mi vida con este lugar, sino continuar pues y salir adelante obviamente. El camino se debe seguir y las esperanzas de salir en libertad siempre estarán presentes. Gracias a todo el personal que labora y permanece en el área femenina de la cárcel de Urbana, por abrirnos las puertas de este su hogar.
Hasta aquí la presente edición de Saberes. Cualquier comentario o sugerencia pueden hacerlo llegar al correo que ven en pantalla. Les habló Freddy Uquillas. Hasta la próxima entrega.